Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este tiempo de la Navidad, un día después de los Reyes Magos. Muy contentos han de estar todos los niños en estos días. Quiero saludarles con mucha alegría en este tiempo de la Navidad. Todavía hoy es tiempo de Navidad, litúrgicamente hablando. Les invito a poner atención, a poner todas las intenciones que ustedes deseen en los comentarios que aparecen aquí en YouTube. Eso hace que todas esas intenciones las pongamos en el altar de Dios. Pues les damos la bienvenida, le pedimos a Dios por todos ustedes, por todas las personas que durante todos estos días han estado muy atentas en nuestro canal. Les damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, ya somos más de 600,000, lo cual a mí en lo personal me motiva, me alegra, y a las personas que me ayudan pues también nos alientan a seguir haciendo las cosas de Dios. Sean bienvenidos, comenzamos la Santa Misa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Súbanle poquito al micrófono, porque casi me lo estoy comiendo. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes en esta Santa Misa en la que estamos unidos para pedirle a Dios hoy por todos nosotros. Principalmente vamos a pedir hoy por Juan, Tecuapa, Ciprián, María Elpidia, Martínez, María, Fermín, Alvarado, Alfonso Hernández y Francisca Baltasar en este novenario de misas que les estamos haciendo. Quiero también pedir hoy, como todos los días pedimos por una diócesis, así como, ¿qué es una diócesis, Padre? Bueno, pues es una región geográfica o personal también, donde nosotros estamos establecidos como católicos, es decir, hay un obispo, hay sacerdotes, hay consagrados y hay laicos, como ustedes que están viendo esta Santa Misa. Así que hoy vamos a pedir por otra diócesis, vamos a pedir por la diócesis de Linares. Fíjense nomás,
Vamos a pedir por allá vamos a pedir en Nuevo León, Linares, Nuevo León. Vamos a pedir hoy por el señor obispo Hilario González García, que creo que ya fue nombrado obispo para Saltillo, Coahuila, pero bueno, vamos a pedir por él mientras llega a Saltillo. Vamos a pedir también por un país donde muchas personas ven esta Santa Misa. Vamos a pedir hoy a Dios nuestro Señor por una isla también donde muchas personas nos ven, por la República Dominicana. Y también vamos a pedir por un país donde nos ven fuera de América. Vamos a rogarle hoy a Dios por España. Fíjense que mucha gente en España ve nuestra Santa Misa, lo cual nos alegra mucho y nos motiva que allá en Europa también vean nuestras misas. Bueno, pues pedimos por la diócesis de Linares, por todos los pueblos o ciudades que pertenecen a esta diócesis de Nuevo León, y también pedimos por todas las personas que se unen a nuestra misa en este día tempranito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que con el nacimiento de tu unigénito diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza de su fe que puedan llegar, conducidos por él, hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano.
Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la prisión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su familia se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Ahora sí ya se escucha mejor. Miren, una de las cosas que más pasa hoy en la humanidad y que más daño hace en la Iglesia Católica es la gente que tiene un concepto equivocado de lo que es Jesús y de lo que es el amor a Dios. Mucha gente cree hoy en día que basta con llevarle una veladora a Dios. Llévale su veladora al Santísimo Sacramento. Llévale sus florecitas a la Virgencita. Mándale decir su misita. Y con eso, mucha gente cree que con eso es suficiente. Y ya. Van y le avientan la vela y se largan a hacer daño a los demás. Hay mucha gente que así cree y que así vive. Cree mucho en Dios. De hecho, yo conocí gente, fíjense, conocí gente que iba a encomendarse a San Judas Tadeo para que no los agarraran cuando salían a robar. Vengo a encomendarme a San Judas Tadeo porque yo me dedico a robar. Le vengo a pedir que no me vayan a agarrar. Oigan, eso es una mentira, es una hipocresía, es algo que no está correcto. No podemos jugar con el amor de Dios. Mucha gente presume amar a Dios y hasta dice: ay, yo ya me puse la medalla de la Virgen de la sabe quién, ya me puse esta, ya me ando vistiendo yo de San Fulano de tal para que Dios me ayude. Y creemos que nuestras prácticas externas pueden hacer las veces de nuestras prácticas internas. No. ¿De qué le sirve a una persona ir a llevar, por ejemplo, a su San Judas cada 28 del mes a un santuario cuando esa misma persona se dedica a robar, a delinquir, a matar, engaña a su esposa, le hace daño a su esposo, despojó a sus hermanos de la propiedad que no le tocaba? ¿De qué le sirve a una persona pagar el castillo del pueblo cuando ese dinero es maldito porque lo obtuvo robando a los demás? ¿De qué sirve eso? Eso es una burla. Es una burla de lo que estamos acostumbrados a hacer con Dios. Ay, padre, ¿y por qué dice usted todo eso? Bueno, por la primera lectura, fíjense lo que dice. Yo ya les venía diciendo en estos días que las cartas de San Juan, esas tres cartitas de San Juan que están casi al final de la Biblia, son una joya maravillosa de verdades sobre nuestra fe. Dice así, todo, fíjense, y yo no lo digo porque luego dicen: ay, el padre Arturo, el otro día una señora toda admirada de mí, es muy claridoso, se pasa de grosero. Le dije: ay, señora, pues entonces, ¿para qué me ve? Pues si yo le asusto, ¿verdad? ¿Para qué me ve? ¿Cómo ven ustedes? Pues que no me vea, ¿verdad que no? Y ya. Ay, dices que hasta me agacho. Yo, pues agáchese bien porque ahí le van más. Fíjense lo que dice. Fíjense, la primera lectura de hoy es una joya para toda persona que quiere conocer a Dios. ¿Ustedes quieren amar a Dios como se debe o no? ¿Sí? Y amar a Dios como se debe implica un gran, grandísimo esfuerzo. Fíjense, vamos a escucharles. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Todos somos hijos de Dios, ¿no es así? Entonces, San Juan habla de lo siguiente, dice, anteriormente decía,
El que dice amar a Dios que no ve y odia a sus hermanos que sí ve, es un mentiroso y un hipócrita, diría yo. ¿Cómo una persona puede levantar los ojos al cielo y decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, lo quiero, pero a esta sinvergüenza ahorita que pueda la voy a robar y la voy a extorsionar, y a qué le voy a inventar un chisme, y a este le voy a meter el pie para que se caiga? Y pues, ¿cómo está eso? Eso es una hipocresía. ¿Y cómo hay gente así? Aquí y allá y más allá. San Juan dice, y es un reclamo y una afirmación, dice, no podemos, el que dice amar a Dios que no ve y odia a su hermano que sí ve, es un mentiroso. ¿Sí es cierto o no es cierto eso? Es un mentiroso. Y luego dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor, y aquí viene la parte más importante para mí casi de toda la Biblia, para mí esta parte, esta frase que sigue de San Juan, a mí me llega a lo profundo de mi corazón y me hace sentir mal, porque me hace falta mucho a mí para poder decir que amo a Dios. A mí me hace falta mucho, no sé ustedes cómo anden, pero fíjense lo que dice San Juan, dice, esta frase para mí, a mí me tumba, a mí me desbarata, a mí me debilita mucho, me hace sentir hasta a veces tristeza por saber cuánto me falta para decir que conozco a Dios, dice así San Juan. El amor de Dios consiste en que cumplamos sus mandamientos. Esta frase a mí me hace temblar de miedo, porque dice, el amor de Dios consiste en que cumplamos sus mandamientos. Toda persona que se atreve a presumir que ella sí ama a Dios, que él sí conoce a Dios, que él sí lo busca, pero no cumple los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Le hace falta mucho. Les voy a recordar los 10 mandamientos, porque muchas veces se nos olvidan. Algunos los aprendimos en la primera comunión y algunos se largaron para no volver hasta que se andan casando o hasta que se les muere la abuela o la tía. Dice los mandamientos de la ley de Dios. Fíjense nada más. ¿Ustedes quieren amar a Dios como se debe? Yo sí. Todos los días lucho, pero a veces me es difícil. Yo como sacerdote, ustedes como laicos, ¿cómo se sienten ante Dios? Con esta frase que a mí me pega muy duro. Una persona que no cumple los mandamientos de Dios no puede presumir que ama a Dios. Es un mentiroso, es un hipócrita, es un chismoso. ¿Cómo puedo yo levantar la cara de orgullo? Porque hay gente muy orgullosa que luego dicen, yo amo a Dios, yo no creo en los sacerdotes, pero yo amo a Dios, yo no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios. Mentirosos, hipócritas, falsos, esos somos muchas veces. Vamos a ver los 10 mandamientos de la ley de Dios y van a ver que en más de alguno andamos flaqueando muy feo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Segundo mandamiento, no jurarás en nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás ni tomarás nada que no te pertenezca. Octavo mandamiento, ya me brinqué uno. Octavo mandamiento, no mentirás y no levantarás falso testimonio contra nadie. Noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. Décimo mandamiento, no codiciarás nada que no te pertenezca. El que cumple esos 10 mandamientos a la perfección, me le hinco y le digo, felicidades,
tú sí amas a Dios. ¿Quién ha cumplido esos 10 mandamientos? Los santos. Los santos lo han hecho. Los santos han llevado a algunos una vida muy fea, pero llega el momento que dicen, hasta aquí, hoy voy a cambiar y hoy voy a dejar de hacer eso. Y lo lograron. Esos son los santos. A nosotros nos falta mucho. Así que no inventemos y no hagamos cosas que parezcan que somos muy buenos y muy santos, cuando de verdad en el fondo no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios. Qué bonito habló San Juan y qué duro. A mí esta carta de San Juan, esta primera carta de San Juan, es una joya y es un trancazo a nuestro orgullo. Dice, conocemos el que ama a Dios perfectamente, el que cumple sus mandamientos. Si no cumplimos los mandamientos, no podemos presumir que amamos a Dios. Nos convertimos en unos mentirosos. Así que yo les invito a todos, también a mí, esta frase a mí me cala mucho porque yo a veces intento y a veces puedo y a veces no puedo y ahí voy luchando cada día por ser mejor persona delante de los ojos de Dios, cumpliendo sus mandamientos y mostrándole mi amor a Dios, obedeciéndolo. Pues que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor en este día de fiesta nuestras intenciones. Vamos a responder todos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de gozo celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, oremos al Señor. Por los hombres de todas las regiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean. Oremos al Señor. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares, para que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios. Oremos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos en una vida nueva de justicia y santidad. Oremos al Señor. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has hecho brillar la luz eterna de la divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse en él nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San David y Margarito,
y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con mucho respeto, con nuestra cabeza nos damos la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Transformado en la
Nos ponemos de pie. Oremos. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy estoy muy contento porque hoy toca Café Católico, hoy es el estreno. Entonces, hoy jueves 7 de enero a las 7 de la noche tenemos el Café Católico que grabamos aquí en La Monera precisamente hace unos días sobre unos bautismos. Vamos a hablar de por qué la Iglesia bautiza a niños, por qué no hasta que son adultos, en dónde dice la Biblia que sí se pueden bautizar niños, cómo se bautiza un niño, qué hay que tener presente antes del bautismo. Así que no se lo vayan a perder hoy a las 7 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Padre José Arturo López Cornejo, y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por suscribirse a mi canal. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan muy buenos días. Hasta mañana.